Erca sigue liderando la fabricación y venta de sembradoras en la región. En tanto, ya están en Uruguay los equipos de las nuevas líneas, los cuales mantienen la tecnología y comportamiento tradicional de las sembradoras Erca de Argentina, con incorporación de nuevas tecnologías que hacen de estos equipos los más demandados en el mercado de la región y específicamente de nuestro país. Todos los equipos Erca y otros productos destinados al sector agrícola estarán a disposición muy pronto en el local que la empresa que dirige Joaquín Manes incorpora en los accesos a Mercedes por la Ruta Nacional número 2. Muchas gracias por la visita. Siempre es agradable la visita del equipo de ustedes. Y sí, como usted dice, bueno, seguimos representando la marca. Por suerte se va imponiendo cada vez más. Y bueno, estamos a la orden para las necesidades de los clientes. ¿Cuáles son las bondades de la Erca Serie 6 GS? Y bueno, son como las máquinas muy parecidas. Erca ha cambiado en realidad muy poco el cuerpo de siembra. En este caso la Serie 6 tiene 5 centímetros más largo el cuerpo para poder adaptarle el equipo que viene, como viene con el equipo del dosificador Matermac. Pero básicamente es el mismo tren de siembra que las anteriores, que mantienen la capacidad de corta de rastrojo, son máquinas que entran, cierran muy bien el surco. Y bueno, y básicamente apuntamos a eso, a la calidad de siembra y a mantener una buena homogeneidad de profundidad de siembra, ¿no? Un comportamiento de los equipos Erca para siembra que ya está impuesta desde hace muchos años. Sí, yo creo que el que busca el producto nuestro ya más o menos sabe lo que busca, sabe qué es lo que quiere corregir en la siembra, de cómo lo viene haciendo. Y el cliente ya la conoce. Generalmente ya la gente se acerca a preguntar por la máquina, sabe lo que va a encontrar con la máquina, ¿no? En una Expo Activa muy diferente a las anteriores. Evidentemente en el año pasado no nos vimos porque no se realizó, pero en un escenario totalmente diferente al del 2019 y 2018, ¿no? Sí, gracias a Dios, arrancamos un año muy complicado, agrícolamente, sí, exactamente, que parecía que se nos venía todo abajo, y por suerte a partir de mediados de enero empezó a cambiar la situación y cambió radicalmente, ¿no? Hoy, gracias a Dios, estamos en un escenario totalmente distinto, no productivo. Va a haber producción, que creo que el agricultor más reconforta de alguna manera, sacar kilo. Y bueno, lo del precio es muy coyuntural. Por suerte se dan las dos cosas, si Dios quiere hay que levantar, todavía los cultivo, ¿no? Pero hay que disfrutar el momento, que por ahora se dan las dos cosas. Y bueno, y esperando el resultado final, que va a ser cuando esté el grano arriba de los camiones, ¿no? Exacto. Como sé que sos un operador que no solo vende la maquinaria, sino que sos un operador de campo mismo, siempre trato de hablar contigo en este momento del año acerca de cómo viene precisamente la soja, que es la vedette en esta región del país. Como tú decías, a mediados de enero empieza a llover otra vez, cambian las cosas, y ya debe haber una estimación del promedio que esperan, ¿no? Ya hay una ilusión, y por supuesto que la estimación está. Creo que hemos llevado tantos golpes, cualquiera que esté en esta actividad, que es difícil pronosticar rindes, pero van a ser muy buenos, si Dios quiere. Muy homogéneo, hay muy pocas chácaras que estén muy por debajo del promedio. Eso va a ayudar mucho a promediar. Y bueno, y eso nos va a llevar también a una dificultad de siembra de invierno, que es donde más se van a destacar las máquinas que vendemos nosotros, pues va a quedar mucho rastrojo en el campo. Vamos a enfrentar seguramente un invierno difícil de siembra, por costos, por clima, por todo. Y bueno, yo creo que tenga buena sembradora va a enfrentar mejor el próximo cultivo también. No, y para hacer una rotación adecuada, además, cuanto más materia orgánica en el suelo, mejor. Todos lo sabemos, agronómicamente es el ideal, ¿no? Sí, yo creo que la rotación de los campos es impresionante, lo que se ha visto en resultado de rinde, ¿no? Y es una especie de seguro hacer una buena rotación. Yo creo que parte de darle estabilidad al sistema es la rotación de cultivo y, bueno, y cuidar los rastrojos. Pero bueno, también por suerte se nos incorporó la canola ahora, que nos da otra alternativa más, que hace 3 años parecía mucho más complicado, que por suerte ya se está empezando a manejar y nos amplía las posibilidades de rotación también, ¿no? Sí, como incorporada a una nueva plantación en el invierno. Sabemos que estás allí ya casi terminando
la instalación de un local en las cercanías de Mercedes, sobre Ruta 2. Sí, por suerte emprendimos con un local nuevo, con un galpón considerable de tamaño para uso nuestro y también para la parte comercial. Estamos incorporando algunas cosas más para vender también, para tener más movimiento. Hemos visto por aquí. Claro que tenemos. Y bueno, esperamos terminar pronto, lo estamos desesperados por terminar y poderlo compartir con los clientes.